Gracias por acompañarnos. Hoy la charla será el lugar de los clásicos y para ello tenemos dos especialistas en la materia, que son Aurora Luque y Juan Antonio González Iglesias, que son además poetas extraordinarios. Y la charla estará moderada por Juan de Beatriz, que es un poeta que luego recitará en el ciclo de Palabra del Mar, al cual os invito a quedaros. Y simplemente deciros unas pequeñas palabras de Juan de Beatriz, que es un poeta que acaba de editar con la editorial Pretextos, Cantar qué, que ha sido premio Emilio Prados. Es un libro fantástico que os invito a leer. Y justo acaba de salir, como quien dice, de la Fundación Antonio Gala. Os recuerdo que la salida está una librería habilitada con libros de todos los autores y de las autoras, así que lo que os haga, lo que os encienda una chispa en el cerebro, luego podéis ir ahí a recolectar libros, ¿vale? Nada, que disfrutéis. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta charla, a esta conversación agradable en torno a un tema que es apasionante, el lugar de los clásicos. En esta ocasión contamos con la presencia de dos de las que sean probablemente, y no lo digo yo, dos de las voces más valoradas del panorama poético actual en español. Poetas multipremiados y elogiados por la crítica, poetas sáfico, pindárico y horaciano, quiero decir, clásico sin ser clasicista, y también traductores sin ser traidores. Pero sobre todo profundos conocedores de ese vivo torrente textual que es la tradición, con mayúsculas. Me refiero a Juan Antonio González Iglesias, que está a mi derecha, y a Aurora Luque, a mi izquierda. Ambos cuentan con un currículum literario extensísimo que, por cuestiones obvias de prudencia y de decoro, voy a recortar. Espero que me lo perdonen, que este recorte de mérito, y les prometo que no soy la ANECA. Juan Antonio González Iglesias, a mi derecha, por su parte, es poeta, traductor y catedrático de Filología Latina en la misma facultad, en la misma universidad en la que ejerciera Fray Luis de León. Ha colaborado con medios como El País y ABC, y para quienes no conozcan su obra, les recomiendo La Panorámica, que se encuentra en la antología publicada hasta 2010 en Visor, Del lado del amor. Después de 2010 ha publicado el libro Decatletas, La batalla de los centauros, Confiado y Jardín Gulbenkian. Entre sus premios, que son varios, cito algunos, están el Loewe, el Premio Generación del 27, Ciudad de Melilla, Vicente Núñez y su último libro. El ya mencionado Jardín Gulbenkian fue merecedor del Premio Jaime Gil de Viedma y también, al mismo tiempo, del Premio de la Crítica. Ha traducido a los latinos, Catulo, Horacio y Ovidio, y la Academia ha dicho sobre él, cito, es un moderno que va al gimnasio y come sushi, que solo aspira a vivir en poeta la modernidad de la tradición, en palabras de Luis Antonio de Villena. Acabando con Juan Antonio González Iglesias, me gustaría así señalar que, al contrario de lo que le sucediera a los viejos Garcilaso, él sí ha sido glosado y canonizado en vida. Muestra de ello es el ensayo que realizó Alejandro Simón Partal titulado A cuerpo gentil, belleza y deporte en la poesía de Juan Antonio González Iglesia. Aurora Luque es poeta, traductora y fue profesora de griego en bachillerato. Para una visión panorámica de su obra, les recomiendo la antología que está en Renacimiento, Carpe Amorem, recientemente reeditada, según tengo entendido. Algunos de sus libros de poemas son Carpe Noctem, Camaradas de Ícaro, La siesta de Epicuro y Personal y político.
Su obra ha merecido varios premios también. Entre ellos está en el Adonai, el Rey Juan Carlos, el Andalucía de la Crítica, Fray Luis de León, Generación del 27 y, por último, el que ha sido su último libro, Gaviera, fue merecedor del premio Loewe en el año 2019. Entre sus traducciones, por citar solo algunas, se encuentran Safo, Poemas y Testimonios, que está en Acantilado, también recientemente reeditado en el año 2020, y If Not the Winter, sino el invierno, que es una traducción de la versión sáfica que hiciera Anne Carson, En vaso roto. La crítica ha señalado de Aurora que su obra nos propone una invitación a la indisciplina, a la insumisión y a la desobediencia más radical. Asimismo, y con esto acabo, al igual que Juan Antonio, ella también ha sido canonizada o glosada en vida. Yo sé que esto son palabras muy rimbombantes, pero son merecedoras de este momento, ¿no? Y esta glosa se encuentran en el libro, en el ensayo La tradición clásica en Aurora Luque, en la obra de Aurora Luque, llevada a cabo por la profesora Josefa Álvarez. Bueno, muy bien, una vez hecha esta presentación, entremos en materia. En primer lugar, a mí me gustaría cuestionar el título de la charla, el lugar de los clásicos, pues me parece demasiado monolítico. No creo que los clásicos, que son una cuestión tan importante, solamente tengan un lugar singular, único y hegemónico, sino que hay varios lugares. El lugar de los clásicos en la sociedad, el lugar de los clásicos en la literatura contemporánea, el lugar de los clásicos, ahora sí, en vuestra obra más concretamente, incluso también el lugar de los clásicos en los currículos de didáctica de la literatura y en las legislaciones de educación. Venía yo pensando que los mitos son algo así como pequeñas píldoras de sabiduría que nos llegan desde tiempos remotos. Así, por ejemplo, de aprendemos de Narciso el egocentrismo, de Teseo la valentía, o de Patroclo y de Aquiles el amor filial. Sin embargo, la filosofía postmoderna ha dicho que vivimos en un tiempo desmitificado y desacralizado. No sé qué opinión os merece a vosotros esta idea y si creéis que los mitos han perdido su vigencia o si tienen todavía algo que enseñarnos en nuestra vida cotidiana. Tenéis la palabra. ¿Sí se oye? Sí. Buenas tardes y gracias. No voy a desmontar todo eso porque llevaría más tiempo del que... Pero no estoy seguro de que sea... Quizás los mitos actuales no sean los antiguos o tengan otros nombres, pero la época quizás sí sea mítica y Aurora tiene una presencia mayor de los mitos en su obra que yo, que soy quizá más... Estoy más en lo histórico que en lo mítico, me parece... Y quizá en lo de Aquiles y Patroclo, está bien que sea filial, aunque a lo mejor de la manera griega, quizá vamos a decirlo, pero yo creo que la época es mítica, pero no, quizá ha olvidado en gran parte la mitología clásica o no la comprende bien. Y en lugar de lo clásico, creo que se ve muy bien con una palabra, la palabra griega para la paideia, que es a la vez la cultura y la educación. Y yo creo que ese es nuestro principal problema, que hay un ministro de cultura y otro de educación y otro de universidades y otro de ciencia. Y en el mundo griego todo era uno. Y entonces esa unidad es la que hemos perdido y al romperse todo eso, por ahí debe de andar la cosa. Hola, buenas tardes. Yo creo que aludes a los mitos como píldoras de conocimiento, pero yo no vería nunca los mitos como algo cristalizado y encapsulado, ¿no? No son cápsulas. Al revés, si los mitos siguen funcionando, y no con valor didáctico, sino con valor poético, es porque precisamente no están cristalizados, son abiertos, polimórficos, polifónicos, se siguen elásticos, se siguen prestando a múltiples lecturas, como siempre ocurrió con ellos, y en esa capacidad de decir muchas cosas, a veces incluso casi contradictorias entre ellas, ¿no? Pues ahí está la riqueza de los mitos, en que no se gastan precisamente por esa elasticidad y por esa polifonía. A mí me interesan los mitos
en el caso del libro Gavieras, pues por ejemplo porque me inspiraron posibilidades de reconstrucción de una de identidades que veía, sobre todo identidades de personajes femeninos, me parecían sugestivos y me parecía que había protagonistas, y a menudo también mujeres en el mito, que se transformaban, que sufrían transformaciones y cambios, y que era interesante asistir a esas voces que nunca sonaron demasiado en el relato mítico, pero que también nos cuentan cosas. Esos personajes más o menos silenciosos de los mitos también nos siguen contando cosas. Por ejemplo, Eurídice es bastante silenciosa en el mito, pero nadie había escrito nunca, no tenemos un relato del descenso a los infiernos, ¿no? Solamente en voces masculinas. ¿Por qué no ninguna mujer nos ha contado el viaje al más allá, ¿no? al infierno? No sé, son preguntas que me voy haciendo cuando releo los mitos. O sea que las sugerencias, la riqueza, la veo en esa apertura, en esa elasticidad, y veo que es una riqueza poética, simbólica, no pedagógica, ya no la tienen, ya tenemos otro tipo de modelos, y es que los hay, que a veces echamos de menos tener algunos que sean potentes y fuertes, pero sí la riqueza poética sigue siendo grandísima, ¿no? La de los mitos. Y buena muestra de esta flexibilidad de la voz mito sería, pues, por ejemplo, darse cuenta de que a día de hoy en nuestra sociedad hay varios mitos, ¿no? Está el mito del éxito, del emprendurismo, incluso de la explotación, de ser rico, de triunfar en la vida. Pero volvamos a vuestra obra. Hablabas de flexibilidad. Y es verdad que vosotros sois el claro ejemplo de la superación de esa querella entre los antiguos y los modernos. Aglutináis perfectamente tradición y vanguardia y creáis una dicotomía bellísima, los músculos y la biblioteca, Horacio y Google Maps, Eurídice y la nomofobia, ¿no? Que es ese palabra, ese neologismo para designar el miedo a estar sin el móvil. Hablarnos un poco de esto, del lugar de los clásicos en vuestra obra. ¿Qué relación mantenéis con los clásicos, con el mito, con la traditio? En mi caso, más de la que yo veo, o sea, creo que aparentemente es poco, pero para mí lo fundamental es un concepto, sobre todo griego, que es la idea del logos, del lenguaje, que es capaz de decir de decirlo todo, de decir el cosmos, de decir al ser humano, el ánthropos, de decir la naturaleza, la confianza total en el lenguaje, primero como griego y como romano, luego ese concepto en el Evangelio de Juan, por ejemplo, que es el nombre de la divinidad misma. Ya los estoicos también llamaron logos a eso. Yo creo en eso. Para mí eso es el concepto, la idea de que el lenguaje lo puede decir todo sin doble lenguaje. Por ejemplo, a nosotros nos está tocando ahora una época de doble lenguaje y de doble moral, pero en el mundo griego es muy poca, por no decir nula, porque cuando ven, lo cual repercute sobre la hipocresía social o sobre la política o sobre... Y la poesía quizás sea el último reducto para mí, por lo menos para mí es el último sitio o el único ahora mismo donde un poquito puedo decir las cosas tal como las veo. Eso creo que es un valor, no, ya no hablo de mí, sino un valor social el que haya unas cuantas personas que dejan muy decantadas las cosas que tienen que decir, digamos, resumiendo. Y luego hay algunos temas o algunas obsesiones, pero quizá luego cuando leamos algún poema lo vemos. Pues en mi caso, a mí los poetas griegos, los líricos arcaicos sobre todo, me enseñaron a escribir sobre mi presente, que lo legítimo es escribir sobre tu propio presente, ¿no? Vale hacer arqueología o dejarlo todo cedido a una utopía post-mortem, o hay que cantar el presente y discutir y dialogar en el presente. Eso lo hicieron los líricos arcaicos, sobre todo, ¿no? Los poetas griegos
en general, pero sobre todo con el descubrimiento de la lírica. Y lo que creo que es el secreto de la fascinación mía por los clásicos, y además me confieso filoelena, hubo una época en la que me fastidiaba un poco, veía como una etiqueta, siempre me llamaban un poco como, venga, para hablar de los clásicos. Ahora estoy orgullosísima de sentirme amante de Grecia, acabo de volver de Grecia, de mi 14º viaje a Grecia, y me siento que voy a mi pueblo y que recargo las pilas y vengo llena de vida. Y el secreto para mí de esa fascinación, me lo he intentado explicar para mí misma, y sé ahora que es que todo lo hicieron desde la libertad, desde una maravillosa libertad. Primero porque no tenían una tradición anterior demasiado. Sabía que inventaban, que estaban inventando el mundo, que estaban creando el mundo, y sobre todo también porque creaban desde nociones de belleza, de nociones de amor al conocimiento, de amor al autoconocimiento, de amor al lenguaje, de conciencia del lenguaje. Eso está vivísimo en toda la literatura clásica. Y también un cierto desapego a la eternidad y al más allá. Ese foco sobre lo humano, ese mirar, estar dentro de la luz, estar atentos a la luz de cada día, y como Ulises, que no quiere la eternidad que de diosa que le ofrece, de dios que podía haber sido, esa divinización que le ofrece Calipso, Ulises prefiere volver con los suyos y ser un mortal y llevar una vida humana. Ese cierto desdén y cierto desinterés por la inmortalidad y por el más allá me parece que hace muy grandes y sigue haciendo muy interesantes a los griegos, además del concepto de el inventar la ciudad como conjunto de ciudadanos libres de libertad de la luchada y de la seria. Escucho en vuestro discurso, ¿quiere decir algo, Juan Antonio? Es que antes le dije a Aurora que me iba a pasar a la iglesia ortodoxa griega porque soy catedrático de latín y lo del Papa me ha sentado bastante o ligeramente mal, pero no viene al caso, perdón. Y además lo están grabando todo, se me había olvidado. Sí, decía que habéis nombrado palabras como lenguaje, logos, libertad, belleza. La poesía como espacio de reivindicación de la rebeldía y del decir y del decirse. Y me viene a la cabeza a Octavio Paz cuando contaba esto de que el ser humano es radicalmente palabra, porque si nos paramos a pensarlo, el único mecanismo, casi herramienta de tecnología primitiva que tenemos con los seres humanos para decirnos y contarnos, son las palabras, para salir de nosotros mismos. Entonces, en relación a esto y recalando todo el rato en vuestra obra, creo que te va a interesar porque, Aurora, por esto de decirse uno mismo, siempre es importante que nos digamos con sencillez, porque aquí hemos venido a la asamblea de la palabra y a la asamblea de la vida para entendernos entre nosotros. Y algo de sencillez creo que sabía Adonis de Praxila, ¿verdad? Tú probablemente lo sepas explicar mucho mejor que yo esta anécdota mitológica, pero algo así era el Adonis de Praxila, que Adonis, esta poeta, cuenta a Praxila que una vez que muere Adonis, le preguntan qué echarás de menos de la tierra, y él dice la luz solar, el brillo de los astros, el rostro hermoso de la luna y, sin duda, las brevas y las manzanas, ¿no? Y esto es un clarísimo elogio a la sencillez. Y también, hablando de sencillez, sé que Juan Antonio ha hablado en varias de sus conferencias de un asunto bellísimo y una hondura profundísima, que es cómo Palladio recomendaba que el tema del injerto en agricultura se tratase con verso y no en prosa, porque era un tema delicadísimo. Hablarnos un poco de esto, de la importancia de quizá huir de retoricismo, de artificio y de vanguardia en poesía, y cómo vuestra obra apuesta por eso, por una calocagacía, por una verdad y una belleza y un amor a lo sencillo y a lo cotidiano. Yo el amor por lo sencillo lo tengo sobre todo a partir de Horacio, cuando dice haz lo que quieras con tal de que sea simple y de una sola pieza. Que ahora descubrimos eso, por ejemplo, en el diseño contemporáneo, ¿no? En el que las cosas, y lo dice en latín, simplex et unum, simple y una sola cosa. Y es verdad que
nuestra época le gusta lo complicado y lo retorcido también y lo sofisticado y lo, pero para mí eso es una opción y en Horacio lo veo claramente que es estética, pero también es ética. La idea de es difícil traducir la sencillez o la simplicidad, pero bueno, todos sabemos y hay muchos movimientos ahora que reivindican eso con otros nombres, a veces con el mismo, pero la sencillez, en la palabra sencillo está el número uno, en griego y en latín y en geis y en inglés, está el número uno y es la idea, o sea, cuando dice simple y uno, dice dos veces lo mismo, que sea una sola cosa. Y para mí hay esas impliquitas, y luego Santo Tomás de Aquino dedica un libro entero al de simpliquitate dei, a la idea de que Dios también, no solo es lenguaje, sino es... pero bueno, alguien dijo que Chesterton, me parece que dice, pues sí, esa es la simplicidad de Dios, porque es un libro muy complicado el que escribió Santo Tomás, pero eso, sí, esa es la sencilla. Quizá en mi caso un cierto franciscanismo poético también, algunas cosas por ahí, despojamientos, renuncias. Creo que un poeta, cualquiera de nosotros, renuncia a muchas cosas, entre otras a decir mucho para decir poco, y a muchas cosas vitales también. Creo que es una opción, una manera de vivir, pienso. Sí, yo creo que también vivimos una época llena de ruido, saturación de datos, saturación de información absolutamente inservible para la vida y de retóricas huecas y que sabemos falsas de casi de antemano, ¿no? Y esa búsqueda de sencillez es una reacción a todo eso, y se da eso en muchos campos, en muchos terrenos y con mucha pujanza desde los más jóvenes. Precisamente yo estoy en varios jurados de poesía y hay mucha presencia de libros escritos desde la naturaleza y desde, pero no una nostalgia bucólica impostada, sino un deseo real de volver a reconectar. Se ve también en películas, ¿no?, como de Oliver Lasse, todo. Y entonces creo que hay un deseo ético, que es más que no solo ético y poético, ¿no? Y por eso de ahí surge de ese cansancio, ¿no? Surge esa. Y también aquí, tú has citado a Horacio, pero también un Asafo, un Arquíloco, un Minermo, hablaban con una, cantaban, componían sus versos con una rotundidad y con un apego también a las palabras sencillas que también contienen muchas enseñanzas, resultan increíblemente minimalistas en ese sentido y modernos, porque hacen justo lo que quisiéramos seguir haciendo. Y ya una última pregunta, porque sé que sobre todo es importante la teoría, pero también sobre la práctica, y hay que entrar en materia y querréis leer, pero no me resisto a hacer una última pregunta. Juan Antonio, sé que investiga el tema de la felicidad. Decía Borges esto de felices los que guardan en su memoria una cita, una palabra de Virgilio o de Cristo. Aristóteles también nos recuerda que quizá la mayor ambición del ser humano o el bien supremo sea alcanzar la felicidad. Juan Antonio, qué importante, Aurora, qué importante hablar en tiempos de crisis, en tiempos en los que parece que todo cae y una crisis de valores, sin duda, hablar de felicidad, reivindicar la felicidad. ¿Hay algo en los clásicos que resume felicidad? ¿Tienen algo que enseñarnos? Bueno, empezando porque el paganismo piensa que el mundo es bueno o en lo peor de los casos, neutro. Pero en general la idea es que es bueno. Y nosotros, entre lo de antes y lo de ahora, y no tengo tiempo para definir, pero la idea es constantemente de que todo está mal, de que todo lo hacemos mal, de que culpa, pecado, todo, y eso es muy pesado. Y el mundo clásico es relajante en ese sentido. Por lo menos es como un poco de oxígeno para descansar de las culpas contemporáneas, ¿no? Y también hay opciones para la felicidad desde en Platón, en Aristóteles, en Séneca, los epicúreos, los estoicos, los que quieran política, los que quieran vivir en su casa con jardín, el cultivo de la amistad, por ejemplo, que es una de las casi garantías de felicidad, ¿no? Hay algunas. La felicidad en el mundo antiguo es una virtud, se cultiva, se entrena como se entrena cualquier músculo. O sea, no es como en el mundo romántico nuestro, que es una especie
de cosa caída del cielo inmerecida. No, se la va ganando uno día a día, conquistando y renunciando. Conquistando es el carpe diem y renunciando es el beatus ille, ¿no? El que se aparta de los problemas y de los, y por ahí anda un poco. Es un, pequeñas recetas para intentarlo, por lo menos. Sabemos que es muy difícil, pero hay que intentarlo. Sí, bueno, me sumo y sobre todo me adhiero a la propuesta de releer y retomar a Epicuro, ¿no? Epicuro con su hedonismo austero, con ese jardín construido para albergar el ocio reflexivo y sobre todo la amistad, la importancia de la amistad, que a veces se nos olvida en nuestro mundo, a veces la familia tapa a la amistad o la hace subordinar a la amistad cuando es una fuerza que realmente, o también esa visión romántica exagerada del amor, idealizada, que tanto daño hace, por cierto, cuando se termina. Entonces, la amistad es un camino hacia la felicidad que nos propone un Epicuro entre muchos otros, y una manera de dar a Epicúrea, además tan subversiva, que fue rápidamente tapada, de alcanzar la felicidad es perder el miedo. Cuando tenemos ansiedad y miedo no somos felices. ¿Cómo acabamos con la ansiedad? Pues perdiendo el miedo a la muerte, perdiendo el miedo a los dioses. Pero claro, eso no lo podía soportar ningún poder, a los que suele fastidiarle bastante que vivamos nuestra vida plenamente deseando ser felices. Entonces, por eso Epicuro está tan reducido a fragmentos y tan en la sombra, pero sigue teniendo propuestas interesantes, ¿no? Para, en ese sentido. ¿Os apetece leernos algo? Claro. A eso hemos venido. Pues, venga, ¿quién empieza? Seguimos con el tuyo. ¿Uno a uno o cómo? Voy a empezar con un poema dedicado a José Manuel Caballero Bonato. Es un poema cortito de hace ya bastantes años. Se titula y juega como han hecho tantos poetas con su apellido. Procede de Cervantes, homenaje a Caballero Bonal. Procede de Cervantes, pero está en una página de Seferis, la idea de crear un alter ego y decidir hoy mismo que existe un caballero, puro nombre, poeta, que propague el milagro. Y voy a sumarme también al homenaje que mis colegas y hermanos, los otros poetas, han hecho también a Francisco Brines, recordando, bueno, tiene un poema muy bonito en el que hay un amor tipo Aquiles y Patroclo que está en la Eneida, pero yo voy a recordar que estudió también en mi universidad, vino detrás de Gil de Viedma, hay una genealogía en el siglo XX por la que viene primero Jaime Gil de Viedma, luego Brines, luego Jaime Siles y en fin, hay una, y compartía piso con toreros y banderilleros, me contó una vez, un piso de estudiantes, pero uno era poeta y los otros, a él le gustaban mucho los toros, y me contaba que sus compañeros de piso, cuando iban a torear, me mandaban postales en las que exageraban el número de orejas que habían cortado, y que ellos mismos también hacían hipérboles los toreros estos, y como esto quizás sea la última vez que se pueda decir en público, pues aprovecho y lo digo. Él me lo dijo así, me lo contó así, y bueno, le han dado el premio Cervantes, quiero decir que tampoco, luego no pasa nada por decir lo que uno piensa, pero Epicuro debería enseñarnos a quitarnos los miedos que tenemos ahora. Bueno, mi poema dedicado a Caballero Bonal está incluido. Caballero Bonal es uno de mis grandes maestros, de los dos poetas de los poetas del 50, precisamente se han muerto los dos con los que tuve más amistad, Brines y Caballero Bonal, en este pasado mes de mayo. Me he quedado bastante huérfana, y aunque le he dedicado varios poemas, voy a leer Mar de Argónida, que está en Gavieras. Caballero Bonal es un gran creador de mitos, es un mitógrafo, un poeta mitógrafo, eso es dificilísimo. Le ha dado sustancia de mito al mar del Coto, de Doñana, la Argónida, eso está en las manos de muy
pocas personas que darle, renombrar los lugares y cargarlos de mito. Mar de Argónida. No estuve nunca allí, dijiste. Nunca regresaré de aquella Atlántida. O estuve desde siempre. Navegarte más tarde fue la duplicación de una existencia jubilosa y absorta, previvida, no sé qué transfusión de salmos, sueños, sangre de aventura, de olores subsumidos, deseos encriptados en no sé qué vehículos del cuerpo. Los mitos nos enseñan, Medusa, a habitar mares. Tengo una casa, pero tengo los mares cuando amo los mitos. El cieno murmurante bajo el cauce, armazones de redes clandestinas, diálogos de aves puras e incandescentes, las arenas absueltas, libres de orografías y echadas a volar, a nadar, onduladas como carne de ninfas. Oh, sí, qué vivas siguen las diosas de las aguas. Todas las extensiones del misterio las prodigan los vientos oceánicos, o esa cuna de sombras y abismo que se mece en cada ola cobalto de la tarde. Las fábulas fascinan porque eligen un barco, zarpan de puertos viejos, merodean marismas, escuchan gritos hondos, roban música al mar. Los limbos de los monstruos, las cabezas de múltiples Orfeos, la memoria errabunda de los náufragos, las criaturas azules nunca vistas, la locura del hombre, mitad isla perdida. Fruta extraña del mar, droga insondable. Medusa, qué corales nacieron de la sangre, de tu pelo reptil, de la cólera roja de saberte moribunda y vencida. Medusa, es hora ya de anular tu mirada de piedra, tus serpientes, desencriptar la fábula que hundieron en el fondo, robar contigo música del mar. Y aquí, después del canto, que la mar nos archive en su destino. Yo voy a leer el poema que es en esta chapita que nos han preguntado antes si nos habían dado la chapita esta, yo creía que era dar la brasa, pero es libérame del reino de la cantidad, que es una frase de un escritor francés que dice que el reino de la cantidad es el signo de nuestro tiempo, y yo lo llevo muy mal, me hace sufrir mucho, y para no explicarlo más lo voy a leer. Es un poema un poco largo, pero si vemos lo corto y si no lo leo, es dos páginas. Libérame. Y es una oración también, como ven, o sea, que hay cosas que un poeta tiene que pedir o tiene que profetizar o tiene que suplicar o que bendecir o que maldecir. Un poeta tiene mucho trabajo, muchas cosas que hacer con él. Lenguaje. Libérame del reino de la cantidad. No permitas que sea valorado por el número de amigos o de seguidores que pudiera tener en una cosa denominada red. Haz para mí este milagro mínimo como la hoja recién brotada del sauce. Quita mi firma electrónica de los servidores que me avasallan. Limpia de servilismos mi rutina. Consigue que me escuchen, aunque sea yo el único que dice lo que digo. Haz que no tenga que solicitar miles o decenas de miles de firmas para obtener una ligera mutación en el orden del mundo. Líbrame de las estadísticas de los altavoces de los muchos. Líbrame del ingenio que seduce a los fáciles. Haz que no tenga que integrarme en equipos. Destruye la palabra cronograma. Borra los documentos en los que he anotado lo que voy a pensar y a soñar en los próximos años. Otorga transparencia a mi futuro. Invísteme con la soberanía del árbol. Guarda para mí una partícula de la integridad de Sócrates cuando moja sus pies en el río de Atenas. Que pueda soñar único, escribir como único, rodeado de únicos. Déjame que me ponga mis mejores ropajes para leer a los clásicos. No tenga que mirar las listas de ficción o no ficción, las cifras de audiencias, el número de visitantes, sácame de la cultura de masas que oprime mi caja torácica con su descaro creciente en proporción geométrica. Haz que la razón, como un viento delicado, cruce de mi cerebro a los otros cerebros, sin gritos. Dame fuerza para seguir aunque no tenga nadie que acompañe mi pensamiento. Dame un corazón sensato, pero no excluyas
la locura ni la valentía necesarias para oponerme con elegancia a las necedades, para ser invulnerable a las modas, para prescindir de las bibliografías con un golpe de audacia. Cumple tu promesa, que se abran las puertas, descerraja las rejas de las reuniones, de los consejos, comités, comisiones y asambleas, para que pueda salir a la mañana en la que sopla la primavera impaciente. Borra las convocatorias y las citaciones. Tú, que eres enemigo acérrimo de todo lo absurdo, anula de una vez las entelequias. Haz que no tenga que rellenar más formularios. Limpia mi piel de códigos de barras. Deja que me sacuda de encima las claves alfanuméricas que el poder me impone. Llévame a mi tiempo, a la época del agua. Deja que me descalce sobre el prado. Déjame ser el último cualitativo. Concédeme vivir como Montaigne o como Jacotet a la luz del invierno. Libérame del reino de la cantidad. Pues casi algo así le pido yo también a Safo en un poema que voy a leer, que es una petición de ayuda también en ese sentido de necesidad de simplificar y de buscarlo únicamente lo que es necesario. Hablo a Safo. Ven en mi ayuda, Safo. ¿Me traes unas alas? Dos juegos. Unas para mi espalda. Se clavan, me harán daño. Y unas leves de abeja para cada palabra. Trae miel de la tuya, de la amarga. Esas cosas antiguas, miel, sandalias, frescor, las alfombras marinas de la luna que esconden a la muerte deseante, aletazos violentos que ponen a saltar como pez en la arena al corazón, una ambición de voluptuosidades. Paladear recuerdos o lamer una piel que ha regresado de gozar la negrura de las olas, miel recién fabricada, hierbas para acostarse a mediodía, rosas sin hibridar. No nos son tan ajenos tus objetos, solo hay que detenerse, pedírtelos, apartar tanto ruido, pues nos falta muy poco para estar muertas. Tráeme, Safo, alas, 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 frescor, silencio, brazos, alas. Ahora un poema muy cortito, Castilla, que escribí después de pasar un verano en un sitio que había mucha humedad y al volver, Castilla, cada cosa en su sitio, el agua en el río, el grano en el trigo, la nube blanca en el cielo limpio, el abrazo de amor en la noche de frío. Ea, que decís los andaluces. Bueno, pues yo voy a... Pues voy yo por otro. Yo vivo rodeado de andaluces, mi compañera de despacho, mi compañero de casa y de todo, y en fin, vivo y todo. Y Ea sé que es interjección andaluza que da por terminado un proceso, según mi... Ea, pues tengo que... Voy a por uno, también por a buscar uno corto, porque... A ver, Machadiana, hablando de andaluces. Machadiana. Estos días azules y este sol de la infancia, aquel sol del verano y esta tarde tan gris, el puente de Collioure y aquella noche negra, el mar tan transparente y este odio tan turbio, aquel amor limón y su olmo seco, aquella ciudad pura, esta podrida patria, este sol casi azul, aquella infancia. Voy a leer un poema de amor. En griego, la idea de belleza
está lo físico y lo metafísico, lo natural y lo sobrenatural. Y la idea griega es que hay algo, porque eso está en Platón, ya en Aristóteles no, pero la idea de que en la belleza hay una irradiación en lo físico, algo metafísico, algo que va más allá, que notamos todos que es un poco, bueno, un destello de divinidad, digamos. Acepto que belleza es la fulguración natural de las cosas naturales. Me digo que tus dientes mostrados en sonrisa son eso, que tus ojos me dan tanta dulzura porque cumplen remotas instrucciones genéticas. Que tu cuerpo de hombre con mi cuerpo de hombre construyen un lugar necesario en el mundo. Que nada extraordinario hay en dos que se aman. Pero cuando te abrazo una noche tras otra y me encuentro tu pulso a oscuras en cualquiera de los puntos que laten en tu cuerpo dormido, cruza por mi cerebro la palabra milagro. Pues yo también hablo uno de amor. Está como, está facilitando. Y otra vez, Ea, pero ya está. Está facilitando las cosas porque me guío por tus... Bueno, no sé ahora. De personal y político, en realidad, a ver, no es un poema... Como estamos improvisando un poco, yo por lo menos a la limón. Bueno, Carboneras, verano 2013. Es una invitación también a una variante quizá de un plagio de Horacio siempre, ¿no? Ese Horacio que lleva en su carpe diem el corazón de Epicuro también. Una invitación al verano. Carboneras, verano 2013. Empápate de vino los pulmones, que ya llega la estrella del verano. Esto cantaba Alceo, señalando las cargas de molicie y de sensualidades que traía el calor, el centro de la vida. Llénate las entrañas con faenas de Eros, que vendrán tiempos hoscos cuando acabe el verano. Empápate de yodo los pulmones, nos decía mi padre al llegar a la playa cada agosto. Respirad hondo, así quedarán protegidos en invierno contra todo catarro y pulmonía. Yo imaginaba dentro un charquito de yodo reposado y oscuro, como un vaso con restos de café. Vinieron tiempos fríos, una huella de aquel yodo marino, quizá conforte aún en las borrascas. Empápate de luz azul los ojos. Esta mañana de olas voluptuosas arde el mundo de pura plenitud. Arenas primordiales, azul denso, sol claro. Guárdalo en la memoria protegido como licor que abrigue cuando llegue el glaciar de la vejez. No era de amor, un poco de Eros, sí, pero... Pero está muy bien que en ese poema en el que aparece tu padre diciendo esas cosas, estaba dudando si leeré uno que dediqué al mío, pero es un poema largo y lo menciono nada más, que es uno de mis temas es el deporte y especialmente el deporte olímpico y el de ciclismo olímpico se lo dediqué al que no era un olímpico, pero bueno, era un ciclista de estos aficionados, pero que ganó sus cosas regionales y locales, pero voy a leer El lanzador de martillo, que está dedicado a Koji Murofushi, que es un lanzador de martillo japonés que también estudió filosofía y me pasó una cosa rara, la poesía pasan cosas raras con, y es que yo estaba de profesor invitado en una universidad americana que no es, bueno, o sea, que es una universidad, quiero decir, no, bueno, que me invitó a mí para hacernos una idea, pero es muy buena en deporte y él estaba allí, estaba entrenando allí y para mí haber escrito un poema y luego coincidir en el último rincón del mundo me pareció que tiendo a impresionarme con todo y admirarme con todo, pero esto me... Así que lo leo. Y además tuve un alumno japonés que hacía una tesis sobre Lorca y Mishima y lo conocía también. Me dijo, ah, sí, en Japón es muy conocido Koji Murofushi porque... me dijo, porque tiene músculos corpulentos, que eso es, me pareció muy bonito, un ainalaje como de Virgilio, ¿no? Que,
me dijo, tiene músculos corpulentos porque su madre es española. Y a mí esto, pero claro, no podía ser, porque... Y lo miré y la madre era rumana, pero es verdad que para ellos todos nosotros somos... Y aquí está Colli lanzando el martillo. Más tarde haré el elogio de su genealogía. Convertiré sus números, edad, peso y altura en hexámetros áureos. Pero en este momento guardo en mi corazón para siempre el magnífico gesto con que levanta los brazos y contempla atónito la esfera con el cable de acero que porta a lo mejor de su potencia en busca del impacto perfecto. Seguro del dictamen, mira a la multitud como un enamorado. Su rostro irradia toda la arrogancia serena exclusiva de estatuas colosales antiguas, y mientras el clamor lo circunda, yo emprendo una meditación en torno a lo inaudito. Esto por los Juegos Olímpicos, esto lo voy a decir también en andaluz, con tanto malaje que no hay nadie y que están allí, esto, y entonces deberían por lo menos ponerle poemas de Píndaro por allí o de Monterlán para colgados animar así, a los ciclistas y a los... Pues aquí no te puedo seguir, Juan Antonio, porque yo el deporte no me inspira en absoluto. Solamente he escrito un soneto por encargo al gol de aquel del Mundial, Iniesta. El de Casilla, ¿no era? Iniesta, Casilla. No, es que Casilla sale en el soneto porque fue el momento, el beso de Sara, eso sí, entonces todo va metido ahí. Y el fútbol lo llamaba cerebro en peroné, o sea que iba con un poco de ironía también. O sea, a eso ha llegado mi interés poético por el deporte. Voy a leer un poema, quizá también por estar en una ciudad costera y porque es algo que me llena de malestar últimamente. Es un poema, se titula Temporada de cruceros. Está escrito sobre la plantilla de Ítaca de Cavafis, o sea, otro plagio. Nos pasamos la vida. Además, como ya están muertos estos poetas, ya no pueden ponernos denuncias. Y es una sobre esa plantilla... Pero hablando de otros viajes muy, muy diferentes y sobre todo con esa sensación de malestar tremendo que se siente cuando vemos que el mundo, o sea, que la gente en general acepta que le vendan su propio tiempo de ocio como un paquete y que tu propio ocio te lo distribuyan y te lo organicen, ¿no? Tu tiempo presuntamente libre. Y bueno, es un poco doloroso para este fenómeno, ¿no? Temporada de cruceros. Si tiene vacaciones previstas en su timing, contrate con nosotros un paquete con un plus de extensiones, plus de lujos. A las cancelaciones y accidentes o eventos atmosféricos, no tema. No correrá peligros si contrata un seguro contra todos los riesgos de la ruta. No habrá cancelaciones ni accidentes si añade un exclusivo suplemento que ajuste el oleaje a sus deseos y fulmine las nubes que estorben el solarium. Su viaje durará 14 días y 13 noches justas. Al alba arribaremos puntualmente a los muelles previstos de los puertos. De mañana saldrán cómodos autocares del vientre de las naves al recinto arqueológico de turno, al castillo, al museo estipulados, y dispondrá después de tiempo libre para que haga sus compras libremente en nuestros libres zocos tentadores. Olerá las especias hasta el éxtasis que prometimos que iba usted a aspirar y adquirirá diseños renovados en las refrigeradas tiendas del museo. Tenga siempre en la mano la cámara del móvil. Las fotos son su meta. Se ajusta a lo ofertado por la empresa el soñado crucero. ¡Qué delicia el buffet y la bodega! ¡Qué amable y qué gentil el capitán! Volvemos bronceados y felices, y una noche en cubierta conocimos a una pareja tan encantadora que vive, lo imaginas, a tan solo 25 kilómetros de casa. Bueno, me dicen que uno más. Nos han encargado hace unos años a Antonio Colinas y a mí sobre la fachada de la Universidad de Salamanca. Y bueno, voy a leer tres momentos, tres imágenes que hay en la fachada.
rápidamente dos, porque me he puesto a hacer octavas reales como Góngora, porque Góngora estudió también allí y he pensado, si hubiera hecho, bueno, y me he atrevido a hacer esto, no hay quien las entienda, porque encima que a Góngora, pero encima a mí menos todavía, pero la primera es, sale la Sibila, pero después va a haber un poeta joven que va a hablar mejor que yo de la Sibila, creo, en esta sala, pero en una se ve, en un medallón está la Sibila y dice, Eneida vertical, si la Sibila fecunda en libros al futuro asoma, del ventalle que el mar en nácar hila, si del profuso bosque el héroe toma la rama de oro y alta si rutila, alma Venus, feliz madre de Roma, la piedra cante con fulgor rotundo el augurio solar del mejor mundo. Ahora una muy la más conocida, que es una rana que hay por allí, que todo el mundo quiere ver, Salamandria del sol, desde alta roca a testa brinca, bronce allí despacio, aprendiendo, después muda convoca, ante este que excede de palacio, estudio, admiración, gente no poca. Discípulo, aunque díscolo batracio, vuelva, no al Tormes, desde su áurea greca, a su bestiario sí, a la biblioteca. Y termino. Y bueno, se me dio entendido, ¿no? Porque hay un medallón con el emperador Marco Aurelio al que yo le tengo mucha devoción porque lo leemos en clase y los chicos se sorprenden mucho por lo que cuento en el poema, y yo me sigo admirando que no borren el medallón o que las multitudes no lo destruyan, ¿no?, por todo esto. Marco Aurelio. Todo el poder del mundo en manos de alguien que disfrutó aprendiendo, alguien sereno, alguien que cuando habla nos recuerda al ilustre centauro, gobernante y sabio sin soberbia, estás aquí, Marco Aurelio Antonino, entre otras cosas, sin ambición, augusto por algunas de tus meditaciones que acabamos de leer hoy en clase y que sorprenden tanto a mis estudiantes. Aprendí, dice el emperador, a tener buen carácter, nunca cólera. De mi padre, pudor, virilidad. De mi madre, el respeto a lo divino, la generosidad, el abstenerse de hacer el mal o permitir siquiera que el mal prendiera en su pensamiento, la sencillez con que vivió sus días, lejos de caprichosas diversiones, y de mi profesor a no alentar las divisiones entre ciudadanos, a soportar molestias, a que sean pocas las cosas de las que dependo, a hacer yo mi trabajo, a preocuparme de mis propios asuntos y a no dar oídos a denuncias y calumnias. Por eso, por ejemplo, estás aquí. Pues muchas gracias a todos y a todas por haber venido y con este aire romano. ¿Pero no dejas que Aurora lea un último poema? Ah, es... Claro, la... ¿Pero si es la hora ya? No, claro, sé. Hacía tiempo que me han dicho por el pinganillo, nunca mejor que se cortara. He visto que Juan Antonio ha venido con su inédito. Bueno, pues ya está. Yo creo que es un buen lee uno, antes, ¿no? Lee uno, sí, sí, por supuesto. Ay, bueno, a ver si... Bueno, como nos han convocado los clásicos, voy a leer un poema que de un mito que me obsesiona y me ocupa, que es el de las Danaides, las que trata Esquilo en su obra Las Suplicantes, su tragedia Las Suplicantes. Y es la historia de lo digo muy brevemente, de un grupo de mujeres, las 50 hijas de Dánao, que huyen de Egipto porque no quieren casarse a la fuerza con sus 50 primos, que quieren obligarlas al matrimonio. Huyen en barco con su padre, con Dánao, llegan a Argos. Yo este verano acabo de estar en Argos para ver dónde Esquilo imaginó aquello. Yo soy muy fetichista para todas estas cosas. He ido a Ítaca también, a todo, a ver los sitios y con la poesía en la cabeza. Y viajan a Argos para pedir asilo, para pedir refugio. O sea, mujeres que viven en un matrimonio forzoso de Egipto y piden asilo político en Grecia, ¿a qué nos suena? Bueno, pues Esquilo parece que la hubiera escrito esta tragedia para que resonara también en nuestro tiempo. Sigue estando vivísima y podemos aprender todavía mucho con el texto de Esquilo. Las refugiadas según Esquilo. Aquí imagino que hablan ellas y que las recojo sus palabras. Arena entre los dedos de los pies.
No sabíamos nada de nudos ni de remos. Aprendimos tareas de aparejo en las finas arenas del Nilo, frente al mar. De todas las desgracias, elegimos al menos la más noble, la de huir libremente. Viajamos como Io, huyendo de los lechos donde Eros sembró tábanos, celos, asfixia, propietarios. La nave es nuestra ágora flotante, navegamos en busca de ciudad. ¿Una ciudad buscáis? Oh, sí, la deseamos, podemos construirla, sabemos cómo alzar los altares. Atenea naviera, con nuestros labios libres, le rezamos en Rodas. No crezcan en las casas cuevas de rudos cíclopes. Ansiamos buscar fuentes en las entrañas limpias de la tierra. Los huertos no los riegue la sangre del dios Ares. Gracias. Gracias.